Hoy en De Historia en Historia tenemos el fallecimiento de Alfonso Sayas y la muerte falsa de la Pelangocha. ¿Irá a haber pleito ahí, oye, en la familia de Jesús Arroyo y de don Chucho Arroyo, que acaba de morir apenas hace nada el fin de semana? Trágica pérdida, o sea, triste pérdida para todos los restauranteros y el medio del entretenimiento, pero bueno, ahí se cierne un pleito, parece. Sigue el caso para la araña de la herencia de José José, y todo por culpa de los hijos ambiciosos, huevones, que deberían de hacer su propio patrimonio para empezar. Oigan, pues bienvenidos este lunes, donde estén, donde quiera que estén del mundo. Bienvenida, Claudia de Icaza. Hola, mi Lupis. Hola, le damos la bienvenida a Luisinho. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos en cualquiera que sea su momento de estadía con nosotros, mañana, tarde, noche, pero lo que sí les vamos a suplicar es que usted, por favor, like, que le den muchas emociones, y si le pueden sonar a la campanita, mejor, y si nos pueden seguir, bueno, cuanti más better, dijera la gringa. Por favor, suscríbanse al canal, pongan la campanita, como dice Luis, para que les avise que los lunes y los jueves tenemos chat en vivo. Hoy sí me voy a conectar, el otro día se me hizo mucho, muy complicado, pero el día de hoy ya está apartado el tiempo. Y para que tengamos lunes y jueves a las 8:30 de la noche, chat en vivo, para que platiquemos, comentemos lo que se habla aquí en el programa con nuestra comunidad amorosísima. Bienvenidos sus comentarios, sus críticas, buenas, malas, regular. Generalmente son muy buenas, tenemos una comunidad muy amorosa. Muy buena, la neta. Somos consentidos por nuestro público, la neta. Generalmente, sí, la verdad. Entonces, creo que hay que darle respuesta a los comentarios muy positivos. ¿Alguno que otro negativo? Bueno, pero pues eran muy pocos, la verdad, no vale la pena perder el tiempo. Siempre se meten ahí unas musarañas, sí, con ganas de joder, pero ni quien los pele. Oye, me sentí solidaria contigo, Clau, porque también hubo una queja sobre mi tos. Pero como ven, ya va mejorando considerablemente. Este cambio de aire siempre así. Imagínate, Lupis, que lo tuyo es así de poquito, nos sorprendiste, pero imagínate conmigo y cómo me joden, caray. Y ahora yo soy la que estoy en franca, mejoría. Ajá, sí, pero bueno, pues tú como un solidario, claro, económico, tú como solidaria también te pusiste. Gracias, mi querida Lupis, eso es todo. Yo creo que estoy casi segura que lo mío fue una alergia, pero bueno, eso lo platicamos en otro programa. Pero oye, ¿qué tal ayer el hervidero, la noticia ha corrido como pólvora, ha repercutido en el mundo entero, porque Cuba está alzándose, el pueblo tiene hambre? Yo creo que cuando el pueblo tiene hambre, cuando el pueblo se está muriendo en cualquier país, por muy contento que estés con tu gobierno, algo tienes que hacer. Y la gente salió a protestar a las calles, por todo el mundo se está sabiendo que han cortado el internet en algunos lugares, y el presidente de Cuba ha llamado a la sociedad civil a responder a la otra parte, o sea, ha llamado a que surjan los revolucionarios, salgan a las calles, ha puesto a combatir al pueblo con el pueblo, me parece algo terrible. Nuestro presidente dice que que todo es un asunto propagandista, que me parece absurdo. El pueblo tiene hambre, y la gente se está muriendo de COVID, no hay hospitales, están rebasados. Me parece una cosa muy importante. Yo sé que este programa no es de política, pero esto es realidad mundial y no podemos mantenernos al margen de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, y además es algo que yo, cuando menos, yo sinceramente he estado esperando durante años, porque, Lupis, tú mencionas ahorita la pandemia, la falta de comida, que lo agravó la pandemia, evidentemente, pero esto lleva años. Y es cuando dices, ¿en qué momento o cuánto más se tiene que vivir de una tragedia, porque no la puedo llamar de otra manera, para que la gente se levante y todo este rollo? Y en cuanto a que los medios no hablen de eso, porque también fue una observación, ¿no?
Perdón, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿También nos va a decir de qué los medios tenemos que hablar? ¿Qué es importante y qué no? ¿O a criterio de alguien, porque esto, pues como no le gusta, nos tendríamos que callar, no hablarlo, no comentarlo? Porque yo te voy a decir una cosa, Luis, efectivamente nosotros no somos de política, pero estamos viviendo en un mundo en el que todo nos importa, no nada más lo que pasa en nuestro país, es lo que pasa en cualquier lugar. Y lo que vimos y estamos viendo, efectivamente, mira, yo no me quiero hacer muchas ilusiones porque yo vi lo de, boom, bueno, antes de que nos pasara a nosotros la desgracia, yo ya quería ser guerrillera para irme a Venezuela, cabrón. ¿Me entiendes? Digo, ya me estoy bien ocupada acá porque pues acá ya también los chingados están, pero cabrón, ¿no? O sea, esa es la neta. Pero imagínate, si yo estaba preocupada de Venezuela, ¿cómo no me va a preocupar Cuba? O sea, y por las razones pues sí, que son. Cualquier gobierno, cualquier país que esté gobernado por tiranos o por dictadores, por poderes absolutos, corre un grave peligro. Efectivamente, y que se acabe, y levantémonos todos en armas. Es que aparte creo saquemos la resortera. Es una llamada de atención mundial muy, muy lamentable porque, o sea, ese nivel de autoritarismo se vive en muchos países latinoamericanos y bueno, pues, o sea, yo creo que aquí estamos todavía lejanos, pero no ajenos a una situación. Exacto, o sea, muy bien dicho. Si nosotros empezamos a ver los síntomas de hacia dónde nos está llevando nuestro actual gobierno, la verdad es que sí es como para ponerle un poquito de énfasis a la precaución de las cosas que nos pueden estar llegando. O sea, a mí me duele muchísimo ver que gente trabajadora, talentosa, brillante, educada, como la gente que yo vi y con la que conviví en Cuba las ocasiones que me tocó ir a trabajar y de paseo, esté pasando por una situación como esta. La posibilidad que he tenido profesional de vivir tantos años en Miami me dio la opción de conocer a personas que tienen muchísima gente de su familia viviendo todavía por allá. Acabo de hablar precisamente hace rato con dos de mis amigos para ver si no se les ofrecía nada, porque sé que sus papás están allá. Y me decían, Luis, olvídate de lo que pudiéramos ayudar o hacer o quitar o poner. Perdimos contacto con ellos hace 8 días. Y mi papá tiene COVID. Y mi mamá también. O sea, perdieron contacto porque, o sea, decidieron en el país que como hay revuelta, les cortaron el internet, la televisión, el teléfono, no hay comida en el súper, están rebasados los hospitales. O sea, es una cosa deshumanizante escuchar que están teniendo ese nivel de indolencia por intereses sociopolíticos. No lo puedo, o sea, no lo puedo procesar. Pues mira, sí, la verdad es que sí es una situación muy triste. Hay muchos famosos que han apoyado, hay otros que han sido criticados por no manifestarse, por no tomar una postura política, tanto cantantes venezolanos como colombianos, latinos que no han tomado una postura, hay otros que sí lo han hecho y está bien, porque yo creo que al margen de tu imagen, lo que sea, pues tienes que ser coherente y puedes, digo, como puedes apoyar al régimen, como puedes estar en contra, pero toma una postura, porque esto trasciende, yo creo, ¿no? Pero bueno. Tomas una postura porque eres ciudadano del mundo. Eres ciudadano del mundo. Yo creo que sí es un compromiso que tenemos. Pero lo que está cabrón es que tomen postura por uno, ¿no? O sea, la postura de nuestro gobierno ante este tipo de cosas me da vergüenza. Por eso, pero cada quien en lo individual tiene derecho a creer en lo que se le dé la gana y apostar por el gobierno que le guste, porque te puede gustar López Obrador, te puede no gustar. Estás en todo tu derecho. Lo que no está padre es que no tomes. Muchos de los cantantes en Latinoamérica han iniciado sus carreras con canciones de protesta, alzando la voz en ciertas cosas, pero después cuando vienen cosas duras, se mantienen al margen y eso es lo que no. A mí, por ejemplo, me cae muy bien Ricky Martin. Él tiene una postura muy clara y muy firme. No sé si se ha manifestado con respecto a lo que sucede en Cuba, porque los puertorriqueños, claro que se han manifestado. Yo creo que cualquier cosa que haga que la gente tenga que dejar su patria, que tengan que exiliarse, que tengan que abandonar sus raíces,
es muy triste, o sea, que tu gobierno, que tu situación social te obliga a dejar tu país, no voluntariamente, sino que te orille, pues no está padre. Lo único que habría que cuestionar cualquier gobierno de ese tipo. Pero bueno, iniciemos así con es. Espectáculos para que no digan, miren, ¿cómo si hay tantos minutos? Sí, se la pasaron, estoy con la política. Oye, bueno, vamos, es que les choca que me agarre el pelo, pero pues ya, ya, lo voy a poner así ya. Bueno, entonces resulta, Luis, a ver, oye, trágico o triste, además, murió don Alfonso Zayas. A ver, cuéntanos, Luis. Fíjate que es realmente lamentable que de pronto el negocio del espectáculo sea tan, tan tendiente a olvidar a grandes estrellas. Alfonso Zayas falleció olvidado. O sea, después de estar buscando por muchas opciones y muchas instancias chamba para hacer alguna cosa en televisión, estuvo trabajando por muchos años en los Estados Unidos, después se fue a vivir a Mazatlán, después estuvo otro tiempecito en Chihuahua, después se fue a Los Ángeles. O sea, se obligó profesionalmente a andar haciendo situaciones nómadas porque no tenía opciones de trabajo en su propio país. Pasan los años y adquiere esta condición difícil pulmonar que se le complica después con problemas de gastritis y una terrible hipertensión, y desafortunadamente fallece en un shock de hipertensión muy fuerte. Pero a lo que quiero llegar es que, o sea, estamos hablando de una persona que definitivamente vivió la gloria de la época del cine de las ficheras en nuestro país, que para mucha gente es una afrenta, muchos lo juzgan, lo critican, o sea, pero ni modo, forma parte de la historia, igual que la guerra de los pasteles, aunque no nos haya gustado, ¿no? O sea, y me parece que olvidar a ese tipo de estrellas es muy lamentable y muy ingrato en este negocio. O sea, Alfonso Zayas fue y será uno de los grandes comediantes de este país y murió sin trabajo y muy triste. Eso no me parece agradable porque, o sea, se ha repetido la historia en muchas ocasiones con distintos personajes y sigue sin pasar nada, ¿no? O sea, no lo puedo entender. Hoy descansa en paz Alfonso Zayas y fue bastante fuerte que así sea. Y bueno, lo relaciono con la Pelangocha, no solo porque en este momento ya está hospitalizada y esperando donaciones de sangre en un hospital de este país para poder ser operada a corazón abierto, porque tiene un problema de cateterismo que se le vino complicando en los últimos meses por asuntos relacionados con la altura y sube y baja de la altura en el trabajo. Ella andaba de gira teatral y bueno, pues lamentablemente, o sea, está en la misma situación, con poco trabajo, sin muchas posibilidades, y pareciera que a la gente se le fue la memoria y tiene que estar suplicando donadores de sangre porque no llegan. Y no solo eso, sino que a un periódico capitalino se le ocurre matarla, y entonces la señora tiene que salir en pijama a decir, o sea, con suero y oxígeno, no me morí, por favor manden la sangre, la necesito, si no, no me pueden operar. O sea, qué irresponsabilidad, no puedo creer que a alguien se le ocurra matar a alguien así, nomás porque... Oye, sí, pero yo leí, a ver, que lo que acabas de mencionar del cateterismo, el cateterismo era para evitar esta operación a corazón abierto. Pues es que en esas estaba, pero aparentemente no funcionó adecuadamente, entonces sí la tienen que operar. No entendí muy bien lo que me dijo el doctor de la ANDA, pero aparentemente le tienen que poner una especie de válvula para que el corazón continúe bombeando. Un marcapasos, tener que cambiarle el marcapasos. Exacto. No, ya era operación de la válvula, yo la oí en una entrevista de su padecimiento cardíaco. No, ya tenía que ser un cambio de válvula. Y discúlpenme que sepa mucho de eso, pero al papá de mis hijos se la cambiaron 3 veces, entonces yo sé más o menos de las válvulas. Y tiene razón Luisinho. La válvula es para que... Bueno, además te voy a decir algo. ¿Qué edad tiene la Pelangocha, Luisinho? Es joven. No es tan grande. Espera, ahora te lo digo, por aquí lo debo de tener. Como 60 y tantos, ¿no? 68, algo así. 60 y algo, ¿no? Anda por ahí. Hay varios, ahora les digo. Ok.
El punto es que sí la tienen que operar, o sea, eso ya no tiene remedio, y desafortunadamente la sangre no se ha completado. 1958 a la fecha, no, 1953, perdón, lo estoy diciendo mal. Entonces quiere decir que tiene 68. 68. 68, 68. Okay. Bueno, está joven. A su favor tiene que la medicina, todo esto ha evolucionado impresionante. Si antes te abrían completamente para ponerte una válvula, ahora las operaciones son muy diferentes. Digo, corazón abierto, pues sí, porque es que ponen la valvulita dentro del corazón, pero antes era, te tasajeaban completamente. Ahora hay válvulas muy efectivas, que tú te puedes morir de cualquier cosa, que la válvula va a seguir funcionando, ¿eh? Y yo espero que por la edad de la pelangocha se resuelva con la problemática que tiene, se resuelva con esta válvula que le van a poner. No sé qué tipo de válvula, porque hay válvulas que son mecánicas y hay válvulas que son de carnero, por ejemplo, de una de las que yo supe que eran, que las de carnero no son buenas, ¿eh? Entonces, digo, no pasen el chisme, pero por favor que le pongan la válvula mecánica que fue la que le pusieron a Raúl Velasco en aquel entonces que lo operaron. Y a Raúl Velasco le duró infinito, hasta que él murió por otro tipo de complicaciones. Pero Entonces, la fíjate, pelangocha tiene todo para salir, ¿eh? Todo para salir. fíjense que además es como medio fuerte lo que voy a decir, pero sí lo tengo que comentar porque me parece, o sea, que no tendría por qué estar sucediendo. Maribel ha cotizado a la ANDA por más de 50 y varios años. Y no se la fueron a hacer de pedo a la habitación porque necesitaban completar unos gastos que la ANDA no completó porque no tienen el presupuesto. O sea, yo no lo podía creer. O sea, No, pero ya imagínate. sabemos que la ANDA está lleno de magos. Los que más cotizan son los magos porque han desaparecido todo el dinero. Es que no puede ser. Exacto, sí. Sí, Justo. neta, pues olvídate. Los maguitos ahí nada por aquí, nada por allá. Y Ay. ni para la casa del actor, ni para los enfermos, ni para nada. Pues eso lo ha dicho todo el mundo. Oye, con respecto a lo de Alfonso Zayas. Efectivamente, la gente lo recuerda mucho porque por el cine de ficheras es que había que acotarlo. Es cierto, era lo que había y era lo que se producía en una época, pero él también estuvo en La criada bien criada, trabajó con Alejandro Suárez, estaba en Los Huéspedes, trabajó con la India María, hizo teatro, o sea, tenía una carrera previa. Después lo que pasa es que durante una época el cine mexicano, pues lo fuerte fueron las ficheras y marcó una época, que era la época de López Portillo, ¿te acuerdas? Sí, Y exactamente. actuó con las actrices más guapas y demás, y tuvo mil romances y lo que tú quieras, pero también tenía su parte clásica, su parte de actor de teatro, y bueno, pues sí. Exactamente. Y ahora, como dice Lupis, marcó una época este tipo de cine que evidentemente, pues no, a mí no me gustaba, por ejemplo, ni me gusta, ni nada por el estilo. Pero pues Zayas fue, fíjate, curiosamente, con el físico que no era muy agraciado, que digamos, ni lo fue nunca. Era el galán, junto con otros, era el galán de las películas de las ficheras, le Y hacía de galán. fue galán de Maribel Guardia, fíjate. Así es, fueron novios. Y sabes que además, muy buen compañero de trabajo. A mí me tocó en una época que yo trabajé en Sábado Gigante como 10 años en la cadena Univisión. Ellos hacían los sketches de comedia junto con La Cuatro y algunos amigos más de Mario, de Don Francisco. Y coincidíamos en foro con frecuencia. Qué tipo tan divertido, o sea, un humor negro muy muy simpático, o sea, y además muy ocurrente, ¿no? Sabes que él vivía en ese tiempo en Estados Unidos, entonces cada que yo iba de México me encargaban latas de chiles porque en Miami eran muy caras, o sea, sí había un pequeño mercadito, ahora ya hay mucho más, pero en aquel tiempo no tantas, y me acuerdo que siempre me lo encontraba en foro y me gritaba: ¡Magaña, mi chile! Y yo le tenía que... Pues aquí te lo traigo, mijo. Ven a destaparlo. O sea, porque era muy bueno para los albures y yo bastante tonto. Entonces, el único que me sabía era ese.
y se lo decía cada que me decía, Magaña, mi chile. O sea, pero un tipo muy, muy amable, muy, muy simpático y aparte como muy, muy generoso, muy compartido. Yo recuerdo perfecto que ocasionalmente a mí me tocaba hacer algunas cosas de comedia con ellos, y pues obviamente no es lo mío, pero don Francisco nos hacía trabajar a todos en esa sección, y yo me acuerdo perfecto que le decía, Alfonso, ya la cagué, ¿verdad? Me decía, no, mira, dilo así, vuélvelo a acomodar, no sé qué, porque pues obviamente uno tiene esa gracia, y muy generoso, porque él podía haberse comido el chiste. Claro, claro. Y me ayudaba. Entonces eso... Oye, ¿y tú qué sentías, Luisinho, cuando te decía, vuélvelo a acomodar? Le decía, ok, ahí te va. Oigan, a propósito de acomodar triunfo, gente bien, dato padrísimo, pues resulta que a Arcelia Ramírez le aplaudieron durante 8 minutos. Bueno, Arcelia Ramírez, por supuesto, y a la producción de la película La Civil, donde también está Álvaro Guerrero, que a mí me parece uno de los mejores actores que tiene este país. A ver, tengo que leer. Teodora Ana Mihai es la directora, que es la ópera prima de esta directora. Les aplaudieron maravillosamente durante hoy. Maravillosamente, ¿qué coste de eso? Fue nomás meter la palabra. ¡Ay, bueno! Y... Les aplaudieron con mucho entusiasmo durante 8 minutos de pie, padrísimo, por esta película. Esta película que parecía, bueno, que la intención era hacer un documental, al final fue una película... Trata sobre la vida de una mujer cuya hija es secuestrada por el crimen organizado y ella se dedica a buscarla. Yo ya quiero verla, debe ser muy buena. Me recordó, ¿sabes qué? Muchísimo al documental de Marisela, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Sí. La que está en Netflix, este documental de esta mujer que también le matan, no le secuestran, es distinto, le matan a la hija, al final la matan a ella y demás, pero... Esta lucha de las mujeres en México, yo creo que debe estar muy bien interpretada por Arcelia Ramírez, y qué orgullo, ¿no? No, y qué padre que temas como ese estén siendo vistos, observados y reflexionados por el mundo entero, porque ya ves que aquí, si aquí manejamos el tema, ¿no?, de los desaparecidos y todo, pues no existe. Es propaganda. No, nunca ha existido. Entonces, está bueno, ¿no? Que las películas, cuando menos, nos representen y nos nos hagan que nos vea el mundo, ¿no? Claro. De lo que se vive. Y lo que implica este tipo de cine, que es todo un riesgo y un esfuerzo económico rudísimo, porque, o sea, no perdamos de vista que los estímulos fiscales para las personas que apoyaban al cine y a las bellas artes han desaparecido en este país. Exactamente. Entonces, esta película ya se tuvo que hacer con insumos logrados a pulso y de manera privada. Entonces, híjole, pues una prueba inequívoca de que el arte siempre valdrá la pena para ser apoyado. A mí me hace sentir muy orgulloso. No he visto la película, no sé si alguien más ya la habrá visto en México, pero me gustaría muchísimo verla. Y me resulta muy plausible que nuestra gente tenga ese nivel de representatividad allá, porque además Arcelia es una mujer tremendamente luchadora, activista, divertida, muy buena actriz, y el señor Guerrero, ni decirlo. Sí, es un actorazo. A mí me gusta una mucho. Joya la película, la verdad. A la directora Teodora no la conozco, pero supongo que debe ser un gran libreto, porque pues en Cannes no le aplauden a cualquier mamada, ¿no? No. Bueno, sí he visto, pero luego es otro tema, ¿eh? Es otro tema. Oigan, no quisiera yo interrumpir nuestra amena tertulia, pero esta, si no la suelto, voy a reventar. ¡Ay, reviéntate! Este boletín de último minuto. Una muy querida amiga que trabaja en la organización de lo que fue Nuestra Belleza y que ahora es Mexicano Universal en Chihuahua, me informa que efectivamente, o sea, porque yo le pregunté esta mañana que si era verdad que había tanto COVID en el certamen que se hizo, y que qué pinche irresponsabilidad, no lo podía yo creer, y me dijo, bueno, pero lo del COVID sí es cierto, pero hay algo que tú no sabes. Se los estoy leyendo textual. Resulta que nuestro señor presidente recibiría en audiencia privada a la Miss Universo Andrea Mesa. Así fue como se dio a conocer antes de que ella partiera a Chihuahua, porque están haciendo una gira promocional con Lupita Jones por allá,
aprovechando que ella fue a visitar a su familia que estaba en México, y pues con la novedad de que se la cancelaron en el último minuto porque el señor no tenía oportunidad de conversar con ella. Es una lástima que reciba a otro tipo de celebridades deportivas, políticas y de otras índoles, y que una gloria como la que nos trajo Andrea sea minimizada de tal forma. Te lo cuento porque sé que tú lo vas a decir. Pues ya lo dije. No, pues si no recibe a la familia Levarón después de la masacre, pues ¿qué va a recibir la señora? Pero aquí está cabrón, ¿no? O sea, digo, esta mujer y su historia, nos guste o no. Pues sí, que vaya con los moneros que tiene ahí, con ellos sí los recibe, pero bueno. Oye, y leí por ahí, en este fin de semana estaba yo buscando a ver qué había pasado en el espectáculo, pues yo estoy lejos, y aunque estuviera cerca, pues también está ya leyendo. Resulta que leí que Joss Stop, que ahorita está en, no sé si en Santa Marta, ¿no? Le mandó una carta a su novio, y el novio la publicó, en donde ella le dice que ella nunca le quiso hacer daño a nadie, que ella es una buena persona, que nunca ha tenido Yo no sé, o sea, yo le puedo creer que ella lo sienta, puedo creer que ella sienta que es una buena persona, que ella sienta que nunca le... Pero yo creo que su forma de expresarse, o sea, siento que como que ella se niega a la realidad, ¿no? ¿No lo ven un poquito así? Mira, Lupis, yo creo, a ver, yo no... Sí es muy ruda, porque imagínate que yo diga que es ruda cuando yo soy ruda. Pues imagínate el tipo del nivel de rudez que tiene esta chica para hablar y todo. Yo entiendo perfectamente bien cuál es el contenido, sus formas, sus éxitos como youtuber. Pero vuelvo a repetir, yo creo que vamos a tener que aprender. Esto es algo nuevo, sorprendente, todo lo que está pasando, porque en otros tiempos ni lo hubiéramos imaginado que fuera así, porque esa es la realidad. Pero tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, a que las redes, cómo manejar las redes, cómo manejarnos en las redes, cómo estar atentos a lo que ya son delitos y que nosotros no contemplamos como delitos, y que de pronto también cuando es por internet sentimos que hay una libertad total y absoluta para hacer las cosas, cuando evidentemente pues hay un comportamiento que está regido por leyes, ¿no? Y que de alguna manera, pues el que la hace, la paga. Esa es la cuestión. Y yo vuelvo a repetir, yo creo que ella lo que necesita, el abogado que tiene es nefasto, ella necesita cambiar un abogado, pero también necesita que alguien cerca de ella le haga reflexionar sobre lo que no tiene nada que ver con la libertad de expresión o con la justificación de la libertad de expresión que hizo y que tiene que reflexionar, porque no se puede volver a repetir, no en ella y tampoco en muchos. Y la realidad es que yo diría, vamos a poner todos nuestras barbas a remojar a partir de lo que está pasando con esta chica, porque lo que está pasando con Jocelyn es que de veras sí está muy, pero muy cerquita de pasarse unos añitos en la cárcel. Eso es real. Claro, claro. Eso es real. Eso está grave. Y por otro lado, yo no sé ustedes cómo lo perciban, pero también empiezo a denotar como que ciertos tintes políticos en el caso, ¿no? O sea, se están metiendo demasiadas instancias que, pues, gracias por participar, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, la familia Niño de Rivera metida con su fundación de protección a las mujeres que corren peligro en los penales? O sea, si Joss Stop corre peligro en Santa Marta, Catitla, ¿será el único ser vivo que corre peligro allá adentro? O sea, ¿por qué tratar de sacarla a ella y no a todas las demás que podrían estar corriendo peligro por delitos similares? O sea, ¿por qué es una persona conocida y por qué es su amiga desde que eran niños? O sea, me parece muy violento y muy, 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 muy elitista, para ser precisos con la palabra, de cómo lo percibo, obviamente yo. Lo de la carta sí me pareció muy, muy extraño que el novio, que no había aparecido y que no había querido decir nada, apareciera justo para hacer pública una carta privada,
en la que ella, bueno, prácticamente se hermana con la Madre Teresa de Calcuta y con todos los mártires de esta historia de universal, o sea, que estamos viviendo en esta era. O sea, yo no puedo juzgarla, o sea, ni lo haría, porque no me parece tener el valor ético y la fuerza como para hacerlo, pero sí creo que cuando tienes que justificarte tanto de tantas maneras, en tantas instancias y protegerte de esa forma, es que algo no hiciste bien. Pues sí, mira, alguien tiene que estar cerca, te lo digo. A lo mejor la mamá de Jocelyn, pues no es la persona más imparcial del mundo para que lo pudiera hacer, cara. Pero es como cuando educas a un hijo y le expones cuáles son sus consecuencias de los actos. Antes era el castigo y la cagaste y todo. No, ahora los papás de ahora, por lo que yo veo, es la consecuencia de tu acto es esta. Y alguien tiene que decirle a Jocelyn que está pagando las consecuencias de cosas que hizo sin pensar que iban a tener una repercusión tan cañona y sin ver en el contexto de toda una cuestión de leyes, de impartición de justicia, de que eres una persona muy conocida, a cuántos millones llegas con tus despropósitos. Fíjate, yo que creo, existe en educación un síndrome que se llama el síndrome del emperador, que es cuando los hijos se vuelven prácticamente los dueños, los amos y los maestros, o sea, por encima de los padres. Y es cuando los padres les tienen miedo a los hijos y cuando se vuelven permisivos y les justifican todo y no vaya a ser que mi hijo se enoje, no vaya a ser que se suicide, no vaya a ser que no me hable, no vaya a ser que... Y les dan la razón y les dan la razón y demás. Yo creo que el caso de ellos es un poquito así, está muy empoderada, la mamá está, le ha permitido y efectivamente lo que tú dijiste es importantísimo. Claro que internet y nos dio una gran libertad porque había cosas que en la televisión, y ustedes lo saben, sobre todo ustedes, que hay cosas que en la televisión no se permitía decir por el canal, por los intereses del canal, por los intereses de tal producción. Internet se vuelve el espacio donde se puede hablar de todo y no me importa criticar esta novela o a tal actor, yo lo puedo decir, pero se rebasó un poquito invadiendo la vida y lastimando a la gente, faltando absolutamente a la ética. Tomando la bandera de jueces como lo hizo Joss Stop, que a lo mejor ella cree que no hizo daño, pero llamar a una niña puta y llamar a una niña, claro, esto más alentar a los demás a la violencia en contra de esa persona. Y lo ponemos ejemplo porque es la que está ahorita, de la que estamos hablando, pero como ese caso sí. Hay muchos. Y es lo mismo que hacen otros en la pantalla de televisión, es lo mismo que hacen otros en redes. Yo no, creo que lo que está pasando con Just Stop es que está volviéndose un ejemplo, Luis, y en lo que tú decías, efectivamente hay muchas mujeres que son inocentes o que tienen casos de defensa, se estaban defendiendo y tuvieron que matar al golpeador o algo, ¿no? Y no están siendo tan apoyadas, pero el caso de Just Stop se está volviendo un ejemplo y lo están tomando como un ejemplo en muchos casos. Habrá que ver en y qué. De hecho, youtubers que no están de acuerdo, eso es lo interesante de todo esto, ojo, no están armando un grupo de poder, de choque, porque hay youtubers que están completamente de acuerdo de lo que está pasando con ella, en el sentido de, o ponemos nuestras barbas a remojar o nos va a cargar el payaso, porque de aquí tiene que salir un aprendizaje enorme de tus contenidos y tu actitud y lo que tú puedes o no puedes decir, claro, en un lugar tan libre como es internet. Lo que pasa es que esto lo que estamos viviendo con este caso, y habrá otros que también, pero en este caso en específico, es que sea de ser una discusión entre algunos, se ha vuelto un dilema ético. ¿Qué está bien y qué está mal? Los dilemas éticos no tienen una solución concisa ni práctica. Se discuten y hay que ver qué sale lo más, ojalá salga lo mejor de esto, que sea un aprendizaje. Ni modo, yo soy Stop, pero alguien tenía que poner el ejemplo de lo que no puedes estar haciendo en aras de la libertad, o sea, en aras de la libertad de expresión, no puedes publicar videos de una niña en ninguna circunstancia, de un menor de edad en cosas lastimosas, no puedes hacerlo. No puedes tampoco hablar de ello, describirlo, tampoco lo puedes hacer.
No puedes imprimir el dolo lupis porque ahí es donde se configura el delito y la gente no lo entiende. O sea, el problema real y gravísimo de Jocelyn, fue haber descrito a esta niña como la describió. No, claro, por eso no hay que ni hablar de ello ni mencionarlo, pero... ¿No? Es dolo y así se configura el delito. Es lo mismo que pasaba con Isabel Arvide y su problemática con... Pero es que aquí, Claudia, además del dolo que hay a la hora que la describe, es la publicación que está hecha de escenas y situaciones comprometedoras y dolorosas. No, es que es un todo. Punto. Entonces, es bueno, quedará como esto precedente y ya... Si no es la muestra de la escena, es el comentario que hace, independientemente de mostrar la escena, es descalificar, es etc. Que ni vamos a mencionar. Oye. Lo que se rumora es espeluznante. O sea, yo estaba leyendo esta mañana que cabe la posibilidad de que la estén victimizando y que esto sea un artificio para que en el momento que la liberen, asunto que está cercano porque aparentemente están peleando la posibilidad de un daño, de resarcir la falta de alguna manera y salir con ese, con ese acuerdo y que ella pueda vivir su proceso fuera del reclusorio, está muy cercano. A mí esto me parece brutal, o sea, porque entonces quiere decir que ningún nivel de irreverencia tiene gracia, ni magia, ni castigo. A ver, no, pero bueno, si la ley le da el derecho de salir libre y llevar su proceso en libertad, pues da esa garantía, no podemos discutir. Eso no lo ¿Por podemos... qué? Porque la ley es la ley. Sí, eso es que... Se deciden entre dos, ¿no? Porque la chica también podría decidirlo, ¿no? Claro. A propósito de salir de la cárcel y abandonar la sombra, ¿qué pasa con Yolanda Saldívar? Ay, Yolanda Saldívar. Oye, el papá de a ver, yo pienso que Yolanda Saldívar sí es una persona que estando afuera haría mucho daño, porque yo te voy a decir algo, es otro caso también para la araña, porque de todas las entrevistas que yo he visto de esta mujer todavía con todos los años que lleva en la cárcel, todavía no le cae el 20 de que lo hizo y por qué lo hizo. O sea, para ella sí que es que... Y entonces la sacan. Ahora, el papá de Selena, fíjate, la defendió. Porque el papá de Selena dijo, no, 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 que no la saquen. Pero no creas que no la saquen porque mató a mi hija. Sino que agarró y bien, bien lindo, bien consciente, bien reflexivo, agarró y dijo... que no saquen a Yolanda Saldívar porque hay mucha gente loca que sin olvidarse de lo que le hizo a Selena, la va a matar. Vaya. Ay. Y yo dije, qué papá tan, tan mono, güey. O sea, preocupándose por la asesina de su hija porque hay gente loca que la puede matar. ¿No le habrá pasado por la cabeza al señor cuando dijo eso? Que precisamente por loca a Yolanda Saldívar la metieron a la cárcel por andar matando gente afuera. Es que esto es una ironía de la vida, caray. Ahora, en realidad debía decir que no la saquen porque no va a ser que mate otra persona. No, él dijo, claro, claro, sería bueno. Pero no, la defensa de él dijo, no la saquen porque esta mujer corre peligro. Porque la gente loca que sabe lo que le hizo a mi hija, la van a matar. Ahora, yo no lo diría públicamente, pero yo dentro de mí, critíquenme, juzguenme, no me importa, para eso estoy aquí, para que me juzguen y me critiquen. Yo me quedaría así, diría, que la saquen. Si yo pienso eso, que la saquen, porque si la van a matar, la gente loca, ¿sí me explicó? Por lo de Selena, pues ya sería el final de una historia que venimos repitiendo con las películas, con las entrevistas que hacen con esta mujer, que es lo que te digo, Eleazar Gómez, Jocelyn y esta mujer,
su gran problema que tienen es que no han acabado de entender con todo lo que han vivido, que cometieron un delito, que hicieron algo que no estaba bien que hicieran y por lo cual estaban pagando sus consecuencias. Eleazar Gómez, si ustedes lo ven en la entrevista que le hicieron, no me lo saco a colación un ratito, para orearlo, ¿no? Pero el cuate no aprendió nada. A ver, cuéntanos esa entrevista que se la hicieron, lo vistieron de blanco como la historia, como la isla de la fantasía, ¿te acuerdas? Ajá. Y entonces habla él de su nuevo producto discográfico musical, ¿no? Pero cuando le tratan de preguntar cómo se la pasó, qué es lo que pensó, qué reflexionó, qué fue lo que aprendió de estar en la cárcel después de lo que había hecho, dijo que él no iba a hablar del pasado. Y en una manera tan soberbia el tipo, como aquí no pasó nada, porque esa es la realidad. Y además callando, perdóname, pero tú vas a una entrevista y hablas de tu claro. Y si es borrón y cuenta nueva, el temita que trae cantando, pues a ver qué aprendiste para el borrón y la cuenta nueva, pues para ver qué vas a hacer mejor. Pero no ha cambiado nada, yo se los firmo. Eleazar Gómez va a volver a ser una burrada porque no aprendió nada. Y si Jocelyn, nadie la siente y le dicen, oye, sí la cagaste en esto y tienes que aceptarlo con humildad, tampoco Jocelyn aprendió nada. Y Yolanda Saldívar, de las veces que la he visto en entrevista, a todo el mundo se hace pendejo. Sí. Y la gente que lo entrevista, pues se hace también pendeja. Porque yo sentada con ella le diría, no, espérame tantito, claro. No me cuentes el cuento porque si no, no estarías pagando la cantidad de años que llevas aquí sentada. Sí, si le siguen diciendo que lo que están, a estas personas, a las tres, le siguen diciendo que es injusto lo que les pasa, pues van a seguir creyendo que no hicieron nada no, mal. Absolutamente toda la razón. No, por ahí no va, entonces no aprendieron nada. Eleazar Gómez, te juro, me preocupa porque va a despelucar, digo, va a desnucar, más bien, a otra mujer que se le cruce en el camino. Este cuate no ha aprendido nada, es una soberbia asquerosa, punto. Pero aparte lo escuchas hablar y te resulta de verdad muy, muy de coeficiente intelectual, muy fallido. Sí, muy bajito. Te pasa limitadito. Te pasa lo mismo que con Yolanda Saldívar, o sea, los escuchas y dices, se están vendiendo el cuento solos, porque yo a Yolanda la escuché hace cuestión de un año y medio, algo así, que la entrevistó uno de mis compañeros en la cadena Telemundo. Y bueno, era como hablar solo. O sea, mi compañera le hacía una pregunta y Yolanda le respondía otra. O sea, era así de como los chifladitos, ¿no? La gente dice que tú y yo estamos así. O sea, igualito me pareció con Eleazar, porque aparte de que fueron entrevistas súper al modo, porque estaban muy planeadas, o sea, digo, yo estimo y respeto a mis compañeros, pero la verdad es que estaban muy armadas, tanto la de Telemundo como la de Televisa, como la otra que dio para la cadena Univisión, eran una cosa lamentable, porque además, o sea, con el mal tino de que las preguntas que le hicieron eran exactamente las mismas con las mismas palabras, o sea, así o más clarito. Absolutely. Y él respondía prácticamente lo mismo, o sea, ese dejo de no hay pedo porque mi vida continúa y entonces ya me reconstruí, y entonces, o sea, dices... Soberbia, como dice Claudia, claro, no le victimiza, él fue la víctima en realidad. O sea... Ándale. Él no se quita de la cabeza que él no hizo nada grave, que lo tuvieron ahí encerradito, pues porque pobrecito de él, y él sale otra, y además otra cosa, ¿eh? O sea, está bien que salga a promover algo a nivel musical, que a mí qué chingados me importa lo que cante, qué chingados me importa lo que saque, honestamente, y por ahí quería que se fuera la entrevista toda. No, querido,
se pagan cuotas de una cosa para que salga el otro, porque tú no eres el cantante que México está esperando. Y nadie chingados estaba sentado esperando a que tú sacaras tu pinche disquito con ese pinche tema mamón. Punto. Oye, pero además te voy a decir, esto que dijeron ustedes que con un muy limitado, ¿no? Bueno, fíjate que si ven Investigation Discovery, todos los asesinos, yo creo que son muy limitados porque, bueno, no todos, hay unos que tienen estos seriales, hay Sí, unos que son muy no, genios, pero bueno, son no. tremendos, La claro. mayoría, los que son común y corrientes, haz de cuenta, compran un seguro de vida para su esposa y la matan al día siguiente. O sea, a Gracias. ver. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, adivina quién fue. O sea, por supuesto, siempre, siempre los cachan por una estupidez de esas. Pero bueno. Y oye, esas historias que son tan repetitivas en ese canal, de que un seguro, dos seguros, tres seguros, y no, güey, el que mató a tres esposas no, de forma muy, muy similar, ¿no? Además, Y sí. cobraba el seguro, creo que los mismos 5 minutos después que las mataba, y tú agarras y dices, güey, es que es pan comido para los investigadores, hasta para mí, güey, que no sé investigar de crímenes, neta. Y además, Eleazar siempre ha sido así, ¿eh? O sea, yo recuerdo perfecto antes del incidente y cuando estaba haciendo un intento de cantar rap con otro muchachito y cuando hizo novela y una película y una serie, no sé qué. A mí me tocaba entrevistarlo con frecuencia y la verdad es que nunca fue precisamente brillante No, en sus no. elocuciones. O sea, te decía así cosas que decías, pues sí, nada más que yo te estaba hablando de otra cosa, ¿no? O Exacto. Por ejemplo, de pronto sus llegadas, a mí me acuerdo perfecto la última vez que yo lo vi en el foro de hoy, o sea, eran una cosa así que decías, si ¿sí te controlas? O sea, llegaste a un foro y eres un invitado, no estás en tu casa y o sea, quitándose la camisa delante de toda la gente porque no le había gustado una, pero entonces, ah, bueno, pero entonces para que me combine me pongo otro pantalón adentro del foro. O sea, todo viéndolos así en calzones que dices, brother. Sí, te ubicas que estás como a 10 pasos del camerino, o sea, de ese tipo de cosas exhibicionistas que no se requieren. Claro. Oigan, a ver, los voy a dejar con un tema. O sea, voy porque se está acabando la pila de mi compu, pero los dejo con el tema. A ver, la herencia de José José. Voy por mi conector de computadora y ahorita regreso. Ah, no, yo Pero quiero los que me leas, escucho. oye, Los que me escucho, los oigas, no, escucho. no, está La bien. herencia de José José. A ver, empiecen, Lupi, empiecen. seguimos en contingencia, Regreso. tú no te Regreso, preocupes. regreso rápido. Ok, bueno, a ver, les platico porque este tema es inacabable, este tema va a ser eterno completamente sobre la herencia casi inexistente de José José. ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es que José José se murió casi sin dejar casi nada. Pero aquí tenemos a los hijos y a las viudas y a las no viudas peleándose por un legado, bueno, no legado, sino por un baúl absolutamente vacío, porque en realidad casi no hay nada que pelear. He escuchado que la Sarita ya sacó algunas hojitas que pueden tomar cierta fuerza para ir en contra del testamento que dejó José José a Anel. Sí, José José dio muestras de que odiaba a Anel los últimos años, pero entiendan que si un cuate que está enfermo y no acepta que se va a morir y no cambia el testamento de la mujer que odia, a la que ama tanto, pero tan tan, pero tanto, tanto como la Sarita. Ni modo, te jodes, porque así es. Los testamentos son para eso, aunque los testamentos no sean para dejar en paz a la gente, porque ya vimos que aunque alguien deje su última voluntad, todo el mundo sigue jeringando, chingando con quererse acomodar las cosas como quiere. Ok. Yo lo que sí le voy a decir a Sarita, y no es por estar del lado de los hijos de José José, es que el testamento último que dejó José José despistado
Y digo hombre despistado porque Sarita, Sarita Salazar, Sarita Sosa, entiendan, ustedes que eran el amor de la vida de José José, que eran una monada cuidándole los últimos años, no están en un testamento que él haya hecho en Estados Unidos. Me parece, Sarita, que todo el control que tú tuviste con tu papá, todo, porque mira que sabemos todo lo que controlabas a nivel esto con tu papá, se te pasó. Entonces sí tienes que aceptar que la heredera, así irónico, la heredera es Anel Noreña. Y por lo tanto, los herederos, porque es universal. No dejo mi casa, dejo mi reloj, dejo mis pastillas, dejo mi basinica, no. Sí, no, es que sí, la verdad, cuando son por cosas, pues está cabrón, pero legados cuando eres específicos, heredero, se llaman legados específicos. Ok, específicos, pero cuando eres heredero universal, eres heredero universal. Entonces, ahorita que salga, que yo creo que ya la Sara Salazar ni habla, o sea, la neta, la que manda aquí es la Sarita, que es como la rabia, esa niña está cañona. Esa niña está cañón, pero no le va a salir, porque ella ya se presentó ante las autoridades de Estados Unidos con algunos documentos en los que ella cree, o alguien le ha hecho creer, que va a poder tirar el... Ah, no, que porque dice que la única que tiene el derecho, dime tú, si hay un testamento en México de una mujer que se llama Anel Noreña, y es la heredera universal de José José. ¿Por qué chingados cree Sarita Sosa que yendo con las autoridades de Estados Unidos va a obligar, se va a ver soltar la guerra entre Estados Unidos y México? Es mi pregunta, ¿eh? Es pregunta. ¿Se va a soltar la guerra por el testamento y la herencia de José José, digo yo? Porque Sarita se siente muy chingona pensando que ella puede obligar a las autoridades en Estados Unidos a que le tiren el testamento en México a Anel Noreña y a que sea Sara Salazar la que controle los bienes de José José. No, no se puede hacer. De hecho, el documento que tenía Sarita para mover y mover hasta el último minuto en que su papá respiraba. Cuando dejó de respirar su papá, ese documento que su papá, el poder que le dio su papá, ya no funciona. Por supuesto. Entonces no sé cuáles papelitos salieron ahora a colación. Yo ya estoy harta de que se anden peleando por la herencia de José José, porque les voy a decir eso. Es de nacos andarse peleando por una herencia poquita, de casi nada, y que hazte de cuenta que fueran 2 millones. No, eso no dijo José José. No sean nacos, no se anden peleando, cobre cada quien lo que deba de cobrar, quédese cada quien donde se debe de quedar, y dejen de ser hermanos, porque también la sangre no llama, y esas madres, ya lo hemos dicho, Lupis, ya, ¿o a poco no? Ya, la sangre no llama. La familia no necesariamente es consanguínea, punto. Ya. Pero aparte como que están cayendo en errores constantes, ¿no? Las aras, o sea, es inconsistente que envíen un documento ante la ley de cualquier país, en cualquier instancia, sacando de la jugada a sus medios hermanos, aunque ella quisiera que no existieran, existen. Entonces, o sea, eso de poner en un documento de yo soy la única hija porque soy la del último, no me estés chingando, o sea, y entonces los otros, ¿cómo? O sea, ¿ya no existen? ¿Los borraste del mapa porque a ti te cagan? O sea, eso no puede ser, porque además eso es muy penado por la ley en cualquier país. Eso es delito, eso es delito. Porque estás falseando la realidad ante la ley en un documento que estás presentando como prueba. Entonces, ojalá esté consciente de eso esta muñeca diabólica, porque, o sea... Porque definitivamente la está súper cagando, o sea, sí, es que es como una muñeca diabólica, o sea, es como Anabel, cabrón, o
O sea, de que ahora Ándale. Vamos a perder a mi papá y lo vamos a traer en chinga por 25 funerarias para que nadie lo encuentre, y ahora voy a perder todos los documentos que tenían, y ahora me voy a chingar todos los relojes que dejó, que eran 3, y ahora me voy a chingar el coche porque aunque no tenga batería me lo llevo cargando. O sea, ¿qué? O sea, esas cosas que hizo son verdaderamente lamentables. Ahora, se están peleando por 2 clavos y 5 palitos. O sea, tampoco crean que José dejó un legado así como para decir Walt Disney o Warner Brothers o Stalin. O sea, no. José ya no tenía la cantidad de recursos que cree la gente. O sea, sí existe una casa en Bayside y existe un departamento. O sea, sí existen, por ejemplo, todo lo que... Bueno, ahí es donde sí está la feria, ¿no? En las regalías. O sea, ahí sí puede haber muchísimo dinero de por medio porque José sigue vendiendo discos y José sigue teniendo repeticiones de sus películas en muchas partes de Hispanoamérica. Pero fuera de todo eso, la verdad es que no es tantísimo dinero como para que el pleito sea violento. Creo que esto lo pudieron haber arreglado extrajudicialmente, y esta mujer lo que debería hacer es bajar la guardia y negociar con sus medios hermanos, y ganaría más que armando pedo, falseando declaraciones de realidades que no existen y que solo están en su cabecita trastornada. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa ahí es que es un duelo de egos, ¿eh? Es un duelo de egos brutal, porque puede que no haya nada, no hay nada de herencia en realidad. Bueno, vamos a suponer que sí haya, pero y como ustedes dicen, es muy poco. Lo que están peleando es ego contra ego. Es una estupidez, es una cosa de soberbia, de muy tonta. Me parece muy tonta. Y luego, el problema es que vamos a tener este tema de sobremesa no sé cuánto tiempo más. Y no les va a alcanzar para vivir a los hijos de lo que les dejó José. Y nosotros, ¿qué creen? Vamos a seguir aquí sentados hablando de la pinche herencia, carajo. Pero aparte también, o sea, están mal asesorados por todos los flancos. Porque, por ejemplo, lees el comunicado de prensa que mandó Marisol Sosa. Es, o sea, firma Bárbara Cartland. O sea, es una cosa de terror. ¿Qué dice? No lo leí, Luis. A ver, ¿qué dice? Déjame ver si lo encuentro y te lo leo. Por aquí lo debo de tener. Y luego ver las declaraciones de Pepito, que hace unos días apareció en... No, me tengo que poner los lentes, está cabrón así. Lo lamento. No, yo me tampoco veo, tampoco no, veo. No me veo muy sexy, pero no lo puedo resolver. Salió Pepito en una entrevista hace cuestión como de 3 días explicando... ¿cuál era la base jurídica y la razón por la que su hermana, bueno, media hermana diabólica, no podía estar haciendo estas declaraciones? Y bueno, sale frente a la cámara de Sale el Sol diciendo, porque esto le va a costar sangre y lágrimas, porque es cárcel. Y todo el mundo así de, ¿te calmas, bro? Cálmate, sí. No, les digo, todos están mal. Todos están mal. No. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, mientras Luis busca ese comunicado, que yo quiero saber eso de Bárbara Cartland, está muy bueno. Es bellísimo. Resulta que también lo que les mencionaba al principio del programa es que murió Don Chucho Arroyo, hoy en el restaurante delicioso que yo fui muchas veces durante mi infancia. Bueno, pues ahí está el cortijo, había fiestas, había de todo tipo, un lugar donde se reunían muchísimas estrellas, entretenimiento y demás. Y Don Chucho Arroyo es pues una persona muy amable, muy cordial y demás. El año pasado, o sea, acaba de morir este fin de semana y pues tengo las condolencias. Pero si recuerdan, Clau y Luis, que el diciembre del año pasado salió la noticia de que una de las hijas de Don Chucho Arroyo y su esposa actual demandaban a uno de los hijos, que es el administrador, a José Arroyo, lo demandaban porque llevaba 33 años siendo el administrador general y único y no había convocado un cambio de administración y querían quitarlo y lo quitaron y luego llegó la policía y desalojaron el restaurante y fue un escándalo que se apagó rapidísimo, entiendo, porque pues hay una relación estrecha con los medios. Y está bien, seguramente evitaron el escándalo, lo cual hacen bien. Pero yo me pregunto nada más si esta muerte de Don Chucho Arroyo, lo vamos a dejar en el tintero porque no sabemos,
¿Va a generar también un pleito o va a continuar un pleito o ya habrán arreglado este pleito entre la esposa, la media hermana, José Arroyo? ¿Cómo estará la cosa? Sí, está cañón. Sí, eso generó polémica muy al principio porque pues, te preocupaba, porque de hecho ya preocupaba la salud de Chucho Arroyo. Y además te da tristeza, ¿no? Porque, ¿sabes qué, Lupis? Me da coraje porque alguien que se abocó de toda una vida a hacer un patrimonio, porque ese fue Chucho. Sí. Sí me explico. Ya los demás son o herederos o, y que hayan administrado, eso no tiene nada que ver. El que armó un patrimonio importantísimo fue Chucho Arroyo. Y creo que Chucho Arroyo no se merecía que alrededor, porque al final de cuentas lo pusieron en medio, como si él fuera a decidir en ese pleito, fuera a decidir quién tenía la razón o quién no, o esto o el otro, porque sí lo pusieron en una situación muy, muy cañona. Y todo para ver lo mismo que estamos viendo con los Sosa, Noreña y Saldívar. Sí, son Saldívar, ¿verdad? Estas niñas Sosa, sí, Saldívar. ¿Qué es? ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Y qué pedo nos Salazar. Vas a dejar? Salazar. A Salazar, perdón. ¿Y qué pedo nos vas a dejar, no? Yo siento que no es justo que una persona que trabajó toda su vida para su patrimonio se haya casado 2, 3 veces, tenga hijos, no hijos, esto y el otro, tenga que irse de la manera que él se fue, porque al final de cuentas, tú lo dijiste bien, Luis, fue una nota polémica de momento que se apagó. A eso yo siempre le he llamado, y ya también lo he explicado cómo se da, matar la nota. Cuando es muy fuerte y cuando se llega a un acuerdo de, ay, ¿cuántas veces no le han sacado cosas a alguien en una revista? Y porque tienes amigos en el medio y todo ese rollo, mata nota. O sea, no sigues hablando de la nota, nadie la retoma y es la manera en la que apagas la nota, que es lo que pasó con Chucho. Y se quedó en calientito. ¿Pero qué creen? Yo les puedo asegurar que se viene una rebatinga, porque ahí sí hay, a diferencia de José José, ahí sí hay mucha lana, ¿ok? Y hay mucha gente interesada en cobrarse su participación como, y déjenme decirlo, y es bien triste, pero es la neta, como personaje en la trama familiar de alguien importante como lo fue Chucho. Es todo es que lo que aparte, yo... Es que aparte creo que, o sea, digo, yo no puedo garantizarlo porque yo solamente conozco al hijo de Chucho, al que el mismo Chucho, ahora finado, pidió que lo destituyeran como administrador. O sea, y conozco a la otra familia. Y la verdad es que sí hay un chingo de lana en juego. O sea, el señor tenía ranchos, tenía ganado, tenía tractores, tenía plazas de toros, restaurantes. O sea, estamos hablando de una pinche fortuna. Entonces, sí creo que el pleito vaya a dar para largo. Ahora aquí, la salvedad es que el testamento dijera algo diferente. Si no... Se chingaron todos, No, bueno, y que lo que diga el testamento y que lo respeten y que no se impugne y que no se digan y que, bueno, en fin, estos pleitos, o sea, estos de herencia son pasiones desbordadas generalmente, que a veces lo que pasa, por ejemplo, con los Sosa, que ni siquiera es que haya tanto, es una pasión desbordada, un ego desbordado, un yo soy mejor y demás, pero bueno, ¿por qué no nos despedimos con el comunicado de Marisol Sosa, por favor? Espero que me pongan música de violines y que puedan disfrutar de esta elocución tan bella. Pues bueno, depende, porque yo meteré mi corneta si no me parece. Ok, dale, dale. Voy a leer pedacitos porque es larga, ¿no? Dice, Ciudad de México, 9 de julio del 2021, a los medios de comunicación. El día de ayer apareció una nota en un programa de espectáculos de la ciudad de Miami referente a la situación de la herencia de mi papá, el señor José Rómulo Sosa Ortiz, nuestro amado príncipe de la canción José José. O sea, 7 nombres. Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida.
si ellas, dígase la señora Salazar y mi media hermana Sara, diabólica, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Por eso, no es lo que me alerta. Finalmente, las leyes y Dios son el único y auténtico valor de nuestra vida. Cualquier otro documento es apócrifo. De ahí me brinco un pedazo que habla de suelta la sopa y no sé qué. O sea, y aquí otro bellísimo momento. Estoy agarrada de nuestro Señor. La verdad nos hará libres. En este cuento claramente se revela cada vez más quienes no están a favor de la verdad. Con todo mi corazón deseo que la vida y la fortuna y las herencias no separen ya a más familias. Con la mía es suficiente. ¡Ándate! No. Y al final dice Bárbara Carland, Valentín Pimstein. Y todo su coro celestial besa. El último párrafo es un clásico. Agradezco por favor, a Dios. Venga. Agradezco a Dios que mi papá ya no continuó viviendo este tipo de comportamientos que tanto lamentaba. Como dije hace casi 2 años cuando partió mi padre, la voluntad de Dios es perfecta. Me chingo las escrituras. Ah, no, eso ya no dice. Ok. Pero es, o sea, ¿por qué hacen eso? Además, lo estoy leyendo con entonación y puntuación, no bien escrito así. O sea, ay, Luisito, ya te dije que lo leas como bien, porque debe ser más interesante, mi amigo. Es que pero no. ¿Sabes que pobre, yo, imagínate Dios, o sea, imagínate Dios, está Cuba hirviendo, un hervidero de gente. Siria en una guerra, orillados, bombardeados, el COVID atacando a la población, y vienen a distraer la atención de Dios, de, a ver, que se acabe el mundo, déjenme atender a la familia Sosa, que, porque me están pidiendo en una casa. Ah, no, ha de estar ocupadísimo con ellos, cabrón. El mundo se puede caer a pedazos. Sí, yo no entiendo la gente que le reza a Dios para conseguir un estacionamiento y deja lo que se está bombardeando en otra parte del mundo. Que se dedique exacto a lo verdadero, deja de distraerlo, por favor. Pero aparte, o sea, de verdad, es una guerra sin fin. O sea, Sara dice, Marisol recula, Pepito arma pedo, Anel se acuerda que tenía otra cosa pendiente. O sea, no, así no se hacen las cosas. O sea, yo creo que deberían callarse todos y dejar que la ley surta el efecto adecuado. Exacto. Y simplemente decir este fue el resultado, porque así no van a ganar. De verdad. Sí, mira, mejor que ya nos platiquen el final. Exacto. Sin subtramas, por favor, porque ya está de hueva todo eso. Ya, adiós, bye. Sí, porque oigan, suficiente tenemos nosotros con nuestra propia herencia que estamos discutiendo. Exacto. No es justo, y luego nos tenemos que meter con la de José José y los hijos. No, óyeme. Pues efectivamente, Claudia, adiós y bye. Ya es momento de que nos despidamos. Que nos vamos a ver el suscríbanse a este canal, por favor. Si tienen alguna idea para alguna sección, ya saben, las secciones gustadas son ¿A quién chingado te importa? Haciendo amigos, La mega mamada, La cabra siempre tira pa'l monte. Estas secciones tan maravillosas que tenemos en este programa, en esta es una revista ya. Por favor, mándalo. Oye, ¿ya te diste cuenta que las estamos repitiendo bien seguido, Lupis? Sí, está padre. Antes no teníamos tanta repetición de secciones. Efectivamente. Pues está cabrón. Bueno, chicos, pásenla bien, nos vemos en el chat en la noche. Nos vemos en el chat y estamos aquí platicando. Y el jueves, por favor, a las 8, muchísimas gracias, Luis Magaña. Muchas gracias, espero que tengan una velada encantadora si es que nos están viendo en estreno, y si no, pues ahí en la madrugada, en el día, cuando coman, bienvenidos serán, pero no nos abandonen, y muchas gracias por estar nunca, ahí. Nunca, nunca. Gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Luisinho, gracias, Lupis, gracias, producción, y nos vemos en el chat hoy en la noche, que creo que la voy a librar de críticas, qué maravilloso, no, qué verdad. Muy bien, chavacito, muy bien.